Bajo Terra, 99 cavernas maravillosas, llenas de bondades increíbles y maldades despreciables. El Dr. Black usó su ciencia perjudicial para convertir a las babosas en horribles malvadas. Solo un lanzador tuvo el valor y la habilidad para detenerlo. Yo, pronto, el magnífico. ¡Oh, no! ¡No, pronto, el magnífico! ¡Eres tan valiente y tan magnífico! Yo, pronto, sin ayuda, derroté al Dr. Black. Lo vencí a él y a sus malvadas para siempre. ¡Y no vuelva! ¡Oh, creí que querías que Trixie te grabara contando la verdadera historia de la banda de Shane. De hecho, elegí el título, La ilustre historia de Pronto Jerónimo, con el resto de la banda de Shane. ¿Qué? Uno de mis muchos fans lo sugirió. Bueno, sí, y enfatizo el sí, Pronto, porque tienes muchos fans. Ellos merecen saber la verdad. ¿Pero qué? Yo dije la verdad. ¿No se han ido para siempre Black y sus malvadas? Bueno, sí, pero no fue exactamente así como pasó, Pronto. Ah, ¿por qué molestarse con detalles? Black y sus malvadas fueron vencidos. Y ahora Bajo Terra entró en una nueva era de paz y tranquilidad. Sí, bueno, al menos eso es lo que creíste que pasaría. ¡Bien! ¿Te gustó? ¡Mira esto! ¡Quieto! ¿Mongo? ¿Qué estás haciendo aquí? Pues, hemos tomado la caverna comercial. ¿Hemos? Odio la caverna comercial. ¡Bajo Terra! Maldad del más allá. Bueno, bueno. Miren quién llegó. Eli Shane. ¿Viniste por un lindo vestido? Qué buen chiste. Veo que hallaste el área de comidas. Sí. Esta es una de las muchas ventajas de controlar este basurero. Aunque los falafels me dan ganas de vomitar. Sí, no son de lo mejor, ¿no es así? No. ¿Y sabes qué más me da ganas de vomitar? ¡Tú! Verás, la caverna comercial tiene una nueva política. La banda de Shane está prohibida. Bueno, te daré una noticia. Las políticas no detienen a la banda de Shane. ¡Y no regresen más! Escúchame, jefe Ember. Es tu última oportunidad para rendirte. ¿Sabes? Yo creo que es tu última oportunidad. Y como ves, ya me ocupé de la seguridad de la caverna comercial. ¡Ay, no! Pero si el jefe Ember pudo hacerles eso a los lanzadores de seguridad... ¿Qué es lo que están haciendo en este lugar? ¿Por qué se fueron del chatarral? Bueno, es que vivir en esa pocilga me daban ganas de vomitar. ¿Eh? Siempre pensé que te gustaba. ¿Eh? Sí. ¿Por qué vivir entre chatarra? Esta caverna tiene más clase y estilo. Y además, con la noticia del Dr. Black derrotado, era hora de estirar las patas y expandir mi imperio. No eres el primer tipo malo en pensar eso, Ember. Aunque tal vez sea el de apariencia más peculiar. También va a terminar como los demás. ¡Port! ¡Extramoco! ¡Trixie! ¡Vamos!
¿Está listo para cumplir con su deber como héroe? Posando para una foto cuando un fan se lo pide. ¡Sonríe! Sí. Espera, ¿qué? No quiero... no quiero una foto. Quiero que hagas algo rápido, ahora mismo. Y eso voy a hacer. Yo voy a darte mi autógrafo. ¡Wow! Así que tienen babosas mejoradas. Eso no será suficiente contra los dos miembros más rudos de la Fuerza Metal. ¿No crees que deberían tener otro nombre ahora que se fueron del chatarral? Oye, sí, ella tiene razón. No necesariamente. Fuerza Metal puede significar muchas cosas, como que somos Fuerza Metal porque tenemos mucha fuerza. ¿Eh? No. O tal vez porque quedarán aplastados como metal. Sí, espera, ¿qué? ¡Hola, malhechores! ¡Ya conocen a Pronto, el héroe de todas! ¡Dispárale! ¡Ese olor me recuerda al chatarral! Gracias, Pronto. Un verdadero héroe nunca decepciona a un amigo o a un fan. No puede ser. Oh. Se terminó, Ember. Esta es una Megamorph. No tienes el poder para superar esta babosa. ¿Eso crees? Pensé que éramos los únicos que teníamos una. Pues eso es lo bueno de vivir en un chatarral. Hay piezas para poder construir lo que sea. Incluso una lanzadora que dispare Megamorphs. Ember, no. Esa babosa no está lista. No puedes hacer eso. Yo no tengo que hacer nada. Ya no más. No cuando tengo esto. Burpee, detén esa babosa. Un chico valiente y muy musculoso. Se fue tan joven. ¡No puedo creer esto! ¡Todo había caído sobre ti! Bueno, no eran más de 8 o 9 toneladas como mucho, amigos. No fue nada. Ok, Ember. Todo ya terminó. Vas a ir a prisión, amigo. Pensé que podríamos descansar al vencer a Black, pero los malos no dejan de salir de sus sucios escondites. Y ustedes saben como yo que es solo cuestión de tiempo. El resto también logrará tener Megamorphs. Sí. ¿Y entonces por qué sonríes? Porque mientras no haya Black ni malvadas, podremos con lo que sea. Déjame adivinar. Esos gusanos de cristal regresaron a Colina Topo. No. Gateway Cavern está siendo atacada por marauders extraños. ¡Que disparan malvadas! ¿Malvadas? ¿Pero entonces Black? ¿Black volvió? No lo sé, pero lo averiguaremos. ¡Sepárense! Parece que aquí no hay nadie, pero hay que asegurarse. Esa sí que es una bestia gigante. Ahora sé lo que sientes cuando estás parado junto a mí. ¿Te sientes como Pronto? ¡Te sientes maravilloso! Están reuniendo fandangos. ¿Quiénes son esos tipos?
Obviamente, ellos serán notas al pie de página en la gloriosa historia de pronto. Creo que ellos son los Marauders. ¿Crees que estos tipos son de la superficie? No, pero sean de donde sean... ¡Tienen malvadas! ¿Pero cómo? Doc curó a las últimas que hizo Black hace meses. Black debió regresar y está haciendo más. Oh. ¡Alguien está entre los escombros! ¡Es el rey de las lanzadoras! ¡No hay forma de llegar hasta él! Ah, tiene razón. Eso sería una locura. ¡Para otro héroe que no sea pronto! ¡Ah! ¡Ah! No sé si eso no es lo más valiente que vi. O lo más torpe. Ojalá sea lo primero. ¡Wow! ¡Alto! ¡Un minuto! ¡Oye, oye, oye! ¡Basta! ¡Basta! ¡Suéltame! ¡No, déjame! ¿Te encuentras bien? Creo que me golpeé un poco. ¿Quiénes son ellos? Ni idea. Solo aparecieron y empezaron a saquear y a llevarse nuestras fandango. ¿Hay alguien más contigo? Por supuesto que no. Logré sacar a todos a salvo de ahí, pero no pude detenerlos. Hiciste tu trabajo. Ahora mi es... ¡Mi deber me llama! Oh, creo que me gusta mucho su estilo. ¡Cúbranlo! No me agradezcas. No, por supuesto. Deben agradecerme a mí. ¿Selfie? Pero no se preocupen. Pronto va a protegerlo. ¿Sabes qué? Aprecio mucho eso. Pero mejor dejemos que alguien más lidere el ataque esta vez. Como tú, dirigible. Muéstrales todo lo que hace una Megamorph. ¡No puedo creerlo! ¿Ellos tienen Megamorphs también? Sí, y parece que saben usarlas mucho mejor que el jefe Ember. Parece que de pronto todos tienen Megamorphs, pero nadie tiene una como tú. ¡Mira! ¡Tiene la babosa infierno! ¡Ese debe ser él! ¡Rápido! ¡Ya vámonos! Les llevó algo de tiempo, pero finalmente entendieron que es inútil pelear con pronto. Podría ser, pero tengo el presentimiento de que tuvo algo que ver contigo. Oh. ¡Doc! Oh, gracias. Muchas gracias. Ahora vas a estar bien. Gracias a tu babosa, Doc. Quédate aquí. Iremos tras ellos. Regresan al lugar del que vinieron. En el este. ¿El este? Pero eso es... Creo que la palabra que quieres decir es... ¡imposible! Portal es la caverna más oriental de las 99 cavernas. Al este están los páramos desérticos de la Tierra Inalcanzable. Y al este de eso está el fin. Observen, el fin de las 99 cavernas, el fin del mundo conocido. ¡Wow! ¿Cómo podría alguien atravesar eso? Como dijo pronto, es... ¡imposible! Pues entonces estoy viendo lo imposible. Hay una abertura, debieron irse por ahí. La energía necesaria para crear esa abertura es inmensa. No imagino quién podría haber hecho algo como eso. Yo apostaría mi fortuna por ese sujeto. ¿Es el Dr. Black? No, no es él. Sí, esa es la buena noticia. La mala noticia es que el sujeto parece ser peor que él. ¿Habías visto una malvada como esa, Verpin? Parece que descubriremos lo que puede hacer.
volvió una babosa malvada. ¡No! A Verpi ya le pasó algo así, pero jamás nos atacó. Sí, bueno, pero esto es... ¡Ahora! ¡Corran! ¡Eli, muévete! ¡Verpi! ¿Estás bien? Esa debe ser una nueva versión malvada de una Boondock. ¿Quién eres tú? ¿Trabajas para el Dr. Black? Yo no sirvo a nadie. Muchos me sirven a mí. Ay, esto no se ve bien. ¿Que él es tu lanzador? Tú tienes un infierno. ¿Eres el protector de estas cavernas? Bueno, tal vez técnicamente sí, pero en realidad es pronto quien... Soy un Shane, y tendrás que pasar sobre mí para llegar a las 99 cavernas. ¡99! ¡Son muchas! ¡Eliminen a los otros! Ya encontré a mi nuevo lanzador. ¡Es hora! ¡Ja! ¡Señor Bestia Apestosa! ¡Volvemos a vernos! Así no lograremos nada. Y esa pared de hielo ya no resistirá. Doc, tu tarea es curar a esa babosa. ¿Entendido? ¡Ese es un sujeto muy rudo! Muy bien, Doc. ¿Listo? ¡No! ¡Oh, no! ¡Doc! ¡No! ¡Chicos! No debes preocuparte. Tú serás mi esclavo, y luego ellos lo serán. Aún están bien, y nosotros lo estaremos. No nos importa lo que tenga él. No tiene nada parecido a ti, Verpi. Por supuesto que sí. ¿Hay otro infierno? Tú no sales mucho, ¿no es así?
¿Quién eres tú? Soy el conquistador de los Eastern Realms y 100 cavernas más allá. ¿Allá? No se puede ir más al este que aquí. Este es el fin. ¿El fin? Esto es solo el principio. Mis Marauders atacaron Gateway Cavern con el propósito de acabar con el campeón de este reino. Y caíste en la trampa. ¿Para qué me quieres a mí, entonces? Necesito un nuevo huésped. ¿Qué? Mi ataque de energía oscura no solo convierte a las babosas en malvadas, es capaz de controlar a un lanzador como el que controlo ahora. Estoy hablando contigo, ¿no es cierto? Estoy hablando con Gundok. Ahora sabes a quién vas a servir. ¡Tonta roca! ¡Cord! ¡Por poco te disparo! ¿Viste a Eli? ¿O a pronto? No, no puedo ver nada. Pero oigo una... ¡babosa! ¡Ah! ¡Pronto! Lo siento. Pensé que podían ser esos Marauders. Debemos tener cuidado. Después de todo, no querríamos perder... ¡a pronto! ¿No es así? Ahora falta encontrar a Eli. ¡Chicos, miren! ¡Ahí está! Está bien. ¡Esperen! ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Protéjanme! Me llevará tiempo poder controlarlo completamente. Muy bien. ¿Vieron eso? ¡Es tenebroso! Gundok, de algún modo eso modificó a Eli. Necesitamos a Doc. Tal vez él pueda curar a esa malvada y ayudar a Eli. ¡Berpi! Es típico de babosa. Huye del peligro. No, claro que no. Está yendo tras Doc. ¿Berpi? Creo que no está aquí. Donde sea que esté ahora. Aquí es donde comenzamos a divertirnos. Verás, justo ahora estamos dentro de tu mente. ¿Estamos en mi mente? Y muy pronto, tú y tu babosa me pertenecerán. ¡Eres un parásito! Tú estabas controlando a ese lanzador como una marioneta. Lo usaste para invadir y destruir nuestro hogar. ¿Destruir? ¡Pero qué tonto eres! No vine aquí a destruirlo. Vine aquí para protegerlo. ¿Qué? ¿Atacándonos con babosas malvadas? Bajo Terra le pertenece a todas las babosas. Ustedes, bestias humanoides, son como un virus que necesita ser erradicado. Y tú, Eli Shay, serás el huésped perfecto. ¡Serás mi esclavo! ¿Qué le hace esa babosa malvada a Eli? ¡Cuidado! ¿Alguien tiene alguna idea? ¡Pronto sabe qué hacer!
Soy invisible, como un topoy de ninja. Disculpe, estoy seguro de que no es consciente de esto, así que le diré, su líder en realidad es una babosa. ¡Sí! ¡Pronto! ¿Qué estás haciendo? Cuando se dé cuenta de que trabaja para una babosa, seguro que lo abandonará. ¿Tengo razón? ¡Ah! ¡Hola! ¿Lo ven? ¡Mi plan funcionó! Puedo ver que tienes muchas preguntas. De hecho, solo tengo una. ¿Cómo pateo tu trasero para expulsarte de mi mente? No, no es cierto. También quieres saber qué me hizo venir aquí, a través del muro. ¿Y vas a decírmelo? Debes conocer a quién vas a servir. Incluso a través del muro, presentí que la energía de las babosas estaba siendo modificada. ¿Dices las malvadas? Tenía que saber quién además de mí podía transformarlas. Con la energía de babosas Fandango y el taladro del Terraportal, agujereamos la pared para llegar hasta aquí. Pero parece que me equivoqué. No quedan malvadas aquí. Demasiado tarde. Ya las curamos y vencimos al responsable de todo. Ahora lo veo. Tadeusz Black, el muy tonto, se alió con los flagelo. ¿Cómo lo...? Se rompió una barrera entre Bajoterra y las cavernas profundas. Los flagelo intentaron entrar a nuestro mundo. Y entraron, pero los detuvimos. Logramos eliminarlos. No, no lo hicieron. Ni tampoco a Black, y tal vez tampoco a tu padre. ¿Qué sabes sobre él? ¿Dónde está? Solo estoy usando tus pensamientos. Tú eres el que lo mantiene vivo en tu corazón y aquí dentro de tu mente. ¡No! ¡Sal de mi cabeza! Estropeadas. ¿Esto? No es bueno. Ok, tal vez esta babosa sea más grande. Pero va a caer como todas las malvadas que hemos enfrentado. ¿Cómo puedo estar herido? Esto ni siquiera es real. ¿O si lo es? Puedo asegurarte que las consecuencias de lo que pasa aquí son muy reales. Cuando seas mi esclavo, serás mío. Y cuando seas mío, las 99 cavernas también lo serán. ¡No! No sé de qué lugar has venido, pero aún allí deben conocer las historias de Pronto, el Magnífico. Tal vez no. ¡Trix! ¡Yo te sujetaré! ¡No se preocupen! Para llegar a ustedes, tendrán que pasar sobre mí. Odio decírtelo pronto, pero creo que eso es exactamente lo que me preocupa. ¡Alto! ¡Miren! El Terraportal está perdiendo potencia. Si no tiene más energía de Fandango, el portal se cerrará para siempre. ¡Deprisa! ¡Tráiganlas al otro lado! Su energía mantendrá abierto el portal para que traigan a mi ejército aquí.
¿Lo ven? Les dije que pronto cuidaría bien de ustedes. Muchas gracias, amiguito, pero... Te diré algo. ¿Te parece bien, Cord, llamar al topoide que acaba de salvarte la vida? ¿Solo, amiguito? Sí, como sea. Aún no hemos solucionado nada. No lo hicimos. Debemos evitar que lleven las fandango a sus amigos, o será el fin de las 99 cavernas. Dueño de tu mente. Ojalá tuviera Verpi. No te ofendas. Te preocupa mucho tu infierno, pero ni siquiera conoces su importancia. Te equivocas. Sé lo especial que es Verpi. ¿Pero sabías que en cada grupo de cavernas hay una sola infierno en manos del protector de esas cavernas? ¿Qué? Pero el Darkslinger tenía un infierno también. Él era... Él era el campeón de los Eastern Realms. Un guerrero muy habilidoso, con años de entrenamiento especial. Lo usé para conquistar las cavernas que defendía. Era invencible. Y me fue muy útil. Pero ahora necesito a un lanzador que conozca estas cavernas. Y yo te elegí a ti. Ay, eso dolerá en la mañana. Esperen, todo esto es producto de mi imaginación, ¿no es cierto? Tal vez necesito empezar a imaginar las cosas de otro modo. ¡Sí! Se terminó. Yo soy el amo aquí. Cuando yo te lo ordeno, tu mente obedece. ¡No! ¡Necesitamos salvar a las Fandango! ¡Pronto no! ¡Debemos regresar! ¡Están muy adelante! ¡Te aplastaría antes de alcanzarlas! ¡Tal vez! ¡Pero mejor yo que las 99 cavernas! ¡Por favor, amiga! ¡Regresa mientras puedas! ¡Esto es algo
que solo pronto hará. Oye, monstruo apestoso, creo que es hora de irse. Ok, tal vez debí ser un poco más cortés. O tal vez debí haber hecho esto. No debí hacerlo. Ay. ¡Gord! ¡No puedo disparar! ¡Yo sí! ¡Necesito mi lanzadora! ¡Toma la mía! ¡Ay! ¡Sí! Gracias, amiguita. Oye, ¿dónde está Pronto? ¡Pronto! Me alegra mucho que estés bien, pero ya levántate y cuida este portal antes de que pase ese ejército. ¿Qué? ¡Bah! Los trolls se preocupan demasiado. ¡Observen la más épica proeza de Pronto! ¡El rescate de las Fandango! ¡Sí! ¡Oye! ¡Eres un héroe! ¡Oh! ¡No soy un héroe! ¡Simplemente soy el mejor en lo que hago! ¡Eli! ¡Ese no es Eli! ¿Ustedes creen que eso lo salvará? ¿Tratar de separarme de mi ejército? Volveré a reunir otro. Ahora que tengo a mi lanzador, nada puede detenerme. Solo lograron quedar atrapados aquí. Conmigo. ¡No quiero lastimarlos! ¿Por qué continúas resistiéndote? ¿Acaso no me escuchaste? ¿No oíste suficiente para saber que no hay esperanzas? Siempre las hay, si me ayudan mis babosas. Eli, sé que no me lastimarás. ¡Tú no quieres hacerme daño! ¡Cuánto poder! Y siento mucho más poder dentro de ti. Con un lanzador así como esclavo, sus cavernas caerán muy pronto. No existe humano, troll o topoide que pueda ayudarlos. ¡No! ¡No la
sanadora! ¡Retrocede! ¡Qué patético! ¡Incluso con tus poderes! ¿En serio creíste que podías vencerme? No estoy seguro, pero creo que las dos babosas pelean por el destino de las 99 cavernas. ¡Horrible infierno! ¡Voy a volver a convertirte en malvada! No, si yo tengo la última palabra. ¡No! Sin lanzador, no tiene poder. Aún no hemos terminado, Eli. Encontraré un nuevo lanzador. Crearé más malvadas. Reuniré otro ejército. No importa cuánto tiempo me lleve. ¿Sabes algo? Muchas malvadas escaparon a las cavernas durante la pelea. Incluyendo a la principal. Las encontraremos. A todas. ¿Cierto, Doc? Es algo extraño. Pero aún después de haberme liberado de esa babosa, sigo sintiendo una especie de conexión. Casi como si pudiera oír lo que piensa. Buscar a un lanzador. Crear más malvadas. Reunir otro ejército. Muy bien. Tenemos mucho trabajo que hacer. Sí, empezando por... ¿Qué es lo que vamos a hacer con él?